¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para dedicarnos nuevamente en esta pues nueva transmisión que estará dedicada al maestro Paramahansa Yogananda en este texto que se llama El viaje hacia la iluminación. Bueno, recuerden los estudiantes que están acá por Zoom que pues necesitamos las cámaras encendidas si no podemos seguir la transmisión por Facebook y por YouTube. Y bueno, los que están por allá, pues estoy atenta a sus comentarios para poder resolver cualquier duda, etcétera, ¿vale? Muy bien, entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Denme un momento para poder compartirles pantalla. Si me indican por acá si pueden ver todo bien, si pueden ver la participación de manera correcta. Muchas gracias. Esto también se transmite por los canales del Centro Metafísico, por si no tienen oportunidad de tener su camarita encendida, pueden revisarlo por allá. Muy bien. Pues entonces vamos a empezar con esta charla que, como ven ustedes en pantalla, lleva el siguiente título. El título dice lo siguiente: es un mundo de entretenimiento cósmico. Como ustedes recordarán, estamos revisando un texto que se llama El viaje a la iluminación y pues lo escribe Yogananda. Recordando, bueno, recordemos que él es un maestro de la India y que tiene, bueno, tuvo como misión, pues, y la sigue teniendo, obviamente, en su trabajo con nosotros, es traer los conocimientos de Oriente a Occidente, ¿ok? Ese fue el gran aporte que nos dio Paramahansa Yogananda y hoy nos va a traer un título muy particular, nos va a traer una enseñanza muy particular que tiene que ver con algo que enseñan los rishis de la India y es entender el mundo como un mundo de entretenimiento cósmico de Dios. Van a ver que esta idea es como muy poderosa porque gracias a estas ideas nosotros podemos resolver situaciones de la vida cotidiana. Yo les comentaba que cuando a nosotros nos preguntan por qué estudiamos metafísica, etcétera, pues la respuesta es que aquí encontramos ideas que nos resultan muy poderosas y que nos ayudan a arreglar situaciones de la vida cotidiana. Y esta charla, pues no es la excepción. Van a ver que esta charla tiene esta situación en donde con estas ideas que son muy poderosas del maestro, nosotros podemos arreglar cualquier situación de la vida cotidiana, no tomándonos tan en serio. Para empezar, les voy a compartir una anécdota. Esta anécdota no la comparte Paramahansa Yogananda, se comparte en otro contexto, pero me pareció muy adecuada para entrar a esta enseñanza y posteriormente empezaremos con lo que él nos comparte. Así que vamos para allá. Fíjense bien, la anécdota que les quiero compartir o la reflexión que les quiero compartir es la siguiente. En esta reflexión se nos dice que en un momento de la vida, hubo cuatro personas que querían ir a ver un árbol particular, ¿no? Un árbol particular que se decía era un árbol bellísimo y que era un árbol que pues tenía características súper especiales y el punto es que todo mundo quería ir a verlo, ¿ok? Entonces sucedió que llevaron a cuatro personas, pero resultó que no las llevaron como al mismo tiempo, sino que estas cuatro personas fueron en diferentes momentos de la vida a ver estos árboles. Entonces resulta que la primera persona que fue vio el árbol como ustedes lo ven en el primer cuadrito, ¿no? Vio un árbol como completamente seco, sin ninguna hoja, y entonces pues él lo vio, lo tocó y pues ya nada más lo vio y se retiró. La segunda persona vio el árbol con un poco más de hojas, con un poquito más de color, ¿saben? Como estas hojas de otoño, ¿no? Con un poquito más de vida. Y pues igual lo vio y listo. La tercera persona ya lo vio como muy frondosito, lo llevaron a otra época del año, vio el árbol, lo vio frondoso, lo vio de color verde, lo vio con un aroma como a primavera. Y el último le tocó ver el árbol ya con frutos, con flores, etcétera. Y resulta que después de esto,
juntaron a las cuatro personas y cada uno dio como su dictamen sobre este árbol. ¿Y pues qué creen que pasó? La primera persona dijo, miren, la verdad es que no considero que este árbol sea tan maravilloso como ustedes dicen que es, porque en realidad pues son puras ramas y está todo seco. La segunda persona dijo, pues yo opino más o menos lo mismo, creo que pues sí es bonito, pero no es lo que la gente dice. La tercera persona dijo, pues a mí me pareció un árbol fabuloso, la verdad es que está muy lindo y pues sí le hacían falta flores y frutos, pero en realidad me pareció un árbol bonito. Y la última persona dijo, pues a mí me pareció un árbol digno de que se le haga una obra de arte y creo que sí es cierto lo que dicen sobre él, que es un árbol bellísimo, que es un árbol inigualable, de una gran belleza, etc. Si se dan cuenta, la gran reflexión de esto es que primero los seres humanos no estamos acostumbrados a pensar y a enfrentarnos a las cosas como realmente son, en el sentido de que cambian. El ser humano piensa que las cosas son estáticas, porque ninguno de los hombres que vio el árbol se dio cuenta que al ser un árbol, pues lo estaba viendo en una estación diferente, ¿no? En una estación de las estaciones, primavera, verano, invierno, otoño, y entonces todo mundo pensaba que esa era la única realidad del árbol. Y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana. Se dan cuenta que siempre pensamos que las cosas son fijas, que no hay oportunidad o que no cambian. Y nos sentimos, por ejemplo, defraudados cuando algo cambia porque lo queríamos fijo, ¿no? O sea, porque queríamos que todo estuviera siempre igual. Y la otra gran reflexión de esto es que nosotros difícilmente vemos las cosas como son. Tenemos una perspectiva extremadamente limitada. Generalmente vemos una sola situación, no ampliamos nuestra mente y eso trae una serie de situaciones en nuestra vida interesantes, ¿no? En donde, por ejemplo, hay muchas personas que de pronto se la pasan muy mal porque piensan que las condiciones en las que están inmersas son siempre las mismas, siempre van a ser ahí las mismas, nunca van a cambiar y no se dan cuenta que la vida no es así. La vida, lo que sucede es que siempre está cambiando, ¿ok? Y que al estar cambiando, pues no tiene, las condiciones no tienen por qué ser siempre exactamente las mismas, ¿vale? Sí se dan cuenta de esta primera reflexión y lo que nos dice el maestro es, tómate la vida como un sueño. Si no te lo vas a tomar como un sueño, entonces tú vas a sufrir porque vas a pensar que todo es así, que tú estás viendo lo real, que no hay otras perspectivas. Entonces vamos a ver que el maestro nos da la oportunidad de aprender a verla, a no tomarnos la vida tan en serio y a preocuparnos tanto sobre lo que nos está pasando, sino a ver que es un sueño cósmico y que esto también en algún momento pasará, ¿ok? Entonces, vamos ahora sí para allá con la enseñanza del maestro de esto es un entretenimiento cósmico, ¿vale? Entonces, fíjense bien, dice lo siguiente, cuando nosotros nos vamos a referir en esta ocasión con la palabra mundo, vamos a estar hablando de un universo de materia en su conjunto, donde todo siempre está armónico gracias a las leyes de Dios. No, en esta charla el maestro nos va a decir que dejemos de pensar de manera limitada, que dejemos de pensar en que mundo significa solamente planeta Tierra y vida de superficie. Nos dice, cuando hablemos en esta ocasión de mundo de entretenimiento cósmico, estaremos hablando de un conjunto, de todo el conjunto de materia en el universo. Y nos dice, todos esos mundos que ustedes ni siquiera se pueden imaginar, todos están ordenados gracias a las leyes divinas, ¿ok? Sin embargo, la verdad es que el ser humano hace exactamente lo que ustedes ven en el segundo punto. El ser humano piensa
que nuestro planeta es el único habitado por vida inteligente, ¿cierto o no? Se hacen quién sabe cuántas expediciones pensando que van a encontrar en otros mundos la vida como se da aquí. Y eso no puede ser así. El planeta Tierra tiene ciertas condiciones, por lo cual la vida tiene cierta forma, pero el ser humano es muy arrogante y piensa que es el único, que no hay vida extraterrestre ni intraterrena. Y nos dice el maestro Yogananda, vean qué interesante porque coincide con todo lo que hemos hablado en charlas pasadas, ¿recuerdan? En la charla de Reino Humano, etcétera, se nos dice, existen muchísimos mundos como este. Hay algunos que son mucho más desarrollados, piensen en el planeta Venus de nuestra galaxia y de muchas galaxias, otros planetas que ni conocemos, y hay otros planetas que están en etapas más tempranas de evolución. Sin embargo, no importa de qué planeta, a qué planeta nos estemos refiriendo, todo este universo, esta gran creación de Dios, existe en armonía matemática. Esto es muy interesante. Fíjense, por ejemplo, que hay una idea de George Ivanovich Gurdjieff que es muy interesante, en donde él nos dice lo siguiente: si usted ha ayudado a alguien en algún momento de su vida, usted será ayudado. No sabemos si mañana, no sabemos si en 90 años o en 200, pero usted será ayudado, porque el universo es matemático y si usted da algo, siempre vuelve. No sabemos cuándo, no sabemos con qué intensidad, pero va a volver. Y él nos dice, Gurdjieff nos dice, todo es matemáticas. El universo es matemático. Por eso, por ejemplo, si ustedes estudian música, se van a dar cuenta que la música tiene que ver con matemáticas, tiene que ver con métrica. Y a lo que ellos nos dicen es que todo está exactamente planeado. Entonces van a ver que al final el maestro comparte una frase muy interesante en donde dice, todo lo que Dios decida que suceda está bien. Y nuestro deber es tomárnoslo como un sueño, ¿vale? No identificarnos del todo. Y saber que eso sí se necesita, saber que todo lo que Dios ha creado siempre tiene como final y tiene como camino el bien. Todo está propiciado para el bien. Fíjense que aquí hay como una idea bien interesante, pero muchas personas de pronto ven en la televisión algo, por ejemplo, no lejano, como un desastre natural. Y las personas tienden a pensar, híjole, pobres de estas personas, y las pobretean, pero no abren su mente a pensar que muy probablemente lo que ahí sucede es que también haya seres que están evolucionando, por ejemplo, por ley del sacrificio, algunos de ellos, y que hay algunos que están actuando en esas situaciones que están teniendo una oportunidad de evolución invaluable, por ejemplo, ¿no? Aunque están atravesando por situaciones que, por supuesto, no se las deseamos, pero hay que quitar como toda esta idea de pobretear, ¿no?, las situaciones, sino ver ¿qué hay por medio de eso? A veces son purificaciones, a veces las personas a través de uno de esos procesos pues encuentran grandes oportunidades de evolución, o hay seres que están encarnados ahí trabajando por ley del sacrificio. Entonces lo que nosotros siempre tenemos que saber es que lo que ocurra siempre hay que calificarlo con el bien, ¿no? Como ese decreto que nosotros conocemos que dice: yo declaro el bien en esta, yo bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Y eso es confiar que tiene que haber detrás de todo una inteligencia suprema, matemática, que va a hacer que todos los eventos se desarrollen y terminen para bien. ¿Sí me explico? Y sí, por ejemplo, sostenerle el concepto inmaculado, Lupita, justamente sería poder estar frente a la situación sin identificarte con lo negativo, ¿no? Y es como lo del maestro Jesús, ¿no? Que decíamos, bueno, pues todo ese drama cósmico que se tuvo que armar con Jesús, él y María ya lo sabían y no lo evitaron, se dieron cuenta, como que se pusieron y dijeron, es que esto va a tener una utilidad, y lo vivieron como tenía que ser vivido, y por lo tanto
Lo que hizo el maestro Jesús fue trabajar con karma a nivel del mundo, de este planeta. Entonces, me parece muy interesante esto que nos dice Paramahansa, de saber que todo está en armonía matemática y que cuando nosotros sufrimos es precisamente cuando no aceptamos esta idea, porque empiezan las oposiciones. Fíjense en esto, dice: Dios nunca se va a encontrar sujeto a relatividades del mundo como lo está el hombre. ¿A qué se refiere con esto? Dios no está sujeto a la relatividad del tiempo. Digamos que esa inteligencia suprema no está sujeto a la relatividad del tiempo ni de la dualidad. Pero en este mundo material sí lo estamos. Sí se han dado cuenta de eso, que por ejemplo en este mundo todo es dual. Y eso es una ley que nosotros debemos saber. Si nosotros comprendemos que hay una dualidad en nuestras vidas, lo que podemos hacer es posicionarnos en el camino del medio. ¿Sí me explico? Por ejemplo, se puede tener una vida, déjenme hacerme aquí chiquita, creo que me ven mejor. Se puede tener, por ejemplo, una vida de sacrificio o una vida sin trabajo, ¿vale? O si no quieres estar, por ejemplo, una vida de sacrificio lo llevan solamente ciertos seres, porque hacer vivir bajo la ley de sacrificio significa hacer lo contrario de lo que estás acostumbrado a hacer siempre. ¿Sí me explico? Una persona que va a hacer un sacrificio y siempre le gusta estar apartada y encerrada, es una persona que busca hacer lo contrario de lo que hace para su evolución, para pedirse ser diferente y resolver ciertas situaciones. En general, nosotros no vivimos así, no tenemos a veces pues esta fortaleza de trabajar bajo una situación de sacrificio y tampoco queremos vivir como el hombre ordinario. La ley de sacrificio implica un fuego purificador muy fuerte y el otro extremo no nos encanta porque no hay trabajo. ¿Y qué hacen la mayoría de las personas? Buscar el camino de en medio. ¿Cierto? Un camino en donde podamos congeniar con esta vida que estamos llevando en este planeta Tierra y esta vida de querer avanzar, el camino del medio. Entonces, este mundo es dual, tiene fuerzas duales, la fuerza de recibir y la fuerza contraria de querer retener. Si ustedes se dan cuenta, eso es una fuerza que está en nuestro interior. Queremos recibir provisión económica y hay una fuerza contraria que lo que quiere hacer es retenerla y evitar el flujo por miedo, por no querer que se le acabe, etc. Y nosotros lo que tenemos que hacer es conciliar esas dos fuerzas y una forma de conciliarlas es que no obtienes nunca para ti, sino que obtienes siempre para compartir. Y eso hace que ambas fuerzas dejen de estar siendo antagónicas y que trabajemos por el camino del medio. También nos explica Yogananda, por ejemplo, que en este mundo estamos sujetos al presente, pasado y futuro, pero que la conciencia cósmica no trabaja así, que nosotros debemos entender que Dios no trabaja así. Y si se dan cuenta, eso es muy útil para nosotros, porque cuando estamos tratando de manifestar algo, no tenemos que preocuparnos por el tiempo, porque en niveles cósmicos esto no existe. Y si, por ejemplo, ustedes quieren empezar a vivir con leyes más elevadas dentro de este planeta Tierra, una consideración sería saber que el tiempo es un movimiento de la conciencia. ¿Qué significa eso? Que tú puedes estar con tu conciencia en el pasado, que tú puedes estar con tu conciencia en el futuro, pero que tú puedes estar con tu conciencia en el presente, que es el sitio en donde más nos conviene estar, porque estar con la conciencia en el pasado nos trae generalmente añoranza y estar en el futuro nos trae preocupación, preparándonos para cosas que nunca suceden y que nunca pasan. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo es un movimiento de nuestra conciencia. Ahora bien, nos dice Paramahansa, Dios es perfecto y nada necesita, ni de ti ni de nadie, porque todo está contenido dentro de sí mismo. Pero nos dicen los rishis que entonces el ser humano se pregunta, ¿y si Dios tenía todo dentro de sí mismo, para qué creó este mundo? Y nos dicen los rishis, los sabios de la India, que pues este mundo es su divino
juego, porque ustedes seguramente ya habrán leído y escuchado esta explicación, ahora van a ver cómo se aplica a la vida cotidiana, es que pues una conciencia que lo contiene todo dentro de sí mismo, pero no tiene con quién compartirlo, no podría, no tiene con quién compartir esta bienaventuranza, no tiene con quién disfrutarla, ¿sabes? Entonces, pues explican los rishis que esa es la lógica de que Dios, aunque es completo en sí mismo, se haya diversificado para poder disfrutar de esa bienaventuranza en diferentes niveles y formas. Y en esa diversificación de la energía única, en este planeta, todo se hizo dual, ¿ok? Que toda su conciencia para este planeta se hizo dual y que nosotros deberíamos de entender al Creador como un soñador creado. Ahora, ¿para qué nos dice todo esto? Porque ¿qué nos dice la metafísica? Que nosotros somos dioses, ¿cierto o no? Y que nosotros podemos resolver todo si consideramos que somos y de verdadmente sentimos y actuamos como si fuéramos dioses. Y si ustedes lo comparan con esto, entonces es bien fácil. ¿Qué significa que somos dioses? Pues que somos completos en nosotros mismos, ¿cierto o no? Que no necesitamos de nada externo para estar completos. Que todas esas cosas que nos dicen que si no tienes a alguien no estás completo o que necesitas a tu mitad, todo eso se ha hecho a través del sentimentalismo. Entonces, completos somos, ¿cierto? Y el trabajo consistiría en ser seres completos y autónomos. Sin embargo, como lo mismo que le pasa a Dios, nos gusta disfrutar esa bienaventuranza con otras personas y compartirlo. Sin embargo, no debemos caer en el error de pensar que nosotros somos incompletos. Nosotros somos seres completos y lo que se está esperando es que seamos dioses, ¿no? Ajá, todas estas ideas de la media naranja, etcétera, si se han dado cuenta, le hacen daño a muchas personas porque creen que solamente cuando algo pase en su vida, en donde puedan estar con alguien que según ellos es así como el complemento, etcétera, serán felices. Eso no significa que no se pueda vivir muy feliz y avanzar en pareja, porque claro que se puede. Ya hay muchas personas que están encarnadas que tienen como forma de trabajo el estar con una persona y trabajar con ella. Sin embargo, no debemos de perdernos en pensar eso, ¿no? Como sin ti yo no puedo, etcétera. Si somos dioses, somos completos en nosotros mismos. Y además, al ser dioses, lo interesante es que nosotros somos igual soñadores, creadores. Nosotros podemos crear absolutamente todo. Y es más, creamos nuestro mundo, ¿no? Nos dice Paramahansa, Dios es todopoderoso. Y la manera en la que nosotros podemos experimentar este sentirnos completos en nosotros mismos es unirnos a Él y nunca seremos lastimados por la dualidad. Y fíjense que aquí está algo muy interesante de observar, porque la gran mayoría de la gente sufre simplemente porque se ha separado de Dios y porque se ha limitado. Y la pregunta es, ¿cómo nos separamos de Dios? Pues trayendo a nuestra vida las ideas que nos separan de Dios, por ejemplo, la fealdad, por ejemplo, el traer a nuestra mente la posibilidad de que algo mal pase. Yo de pronto digo, bueno, ¿de qué sirve estudiar metafísica si de pronto vas a escuchar que te dicen, no, pues en esta calle pasan muchos, quién sabe qué? Pues no, si nos ponemos a estudiar metafísica para no darle poder a eso, ¿cierto? Eso nos aleja de Dios, justamente como dicen aquí, ¿no? Con esos pensamientos negativos y los sentimientos negativos, nos alejamos de Dios. La idea de la carencia te aleja de Dios, te aleja de la vida. Si tienes situaciones con esa palabra, te aleja de la vida y te aleja de la salud. Te aleja el hecho de estar teniendo miedo, de tener desconfianza, te aleja. ¿Y cuál es el ejercicio que hace el metafísico? Que intenta constantemente tener su mente en Dios,
Entonces, por eso se la vive agradeciendo, ¿verdad? Se la vive viendo cosas lindas y decir gracias, Padre. Y cuando ve algo negativo, dice, bueno, esto se tiene que solucionar, llama a Violeta, yo decreto aquí el orden. Esto tiene que suceder para algo mejor. Gracias, Padre, porque ya está mejor. Entonces, eso es muy interesante. Sí. Por ejemplo, preguntan acá, en este concepto de que Dios es completo, ¿cómo entra el tema de la jerarquía espiritual que sirve a Dios y que son las manos de Dios para ayudarnos a ascender? Es que justamente, Héctor, esto es bien interesante, porque Dios está diversificado en niveles. Entonces, si te das cuenta, pues son como niveles de evolución y por eso existe y por eso está la jerarquía. Obviamente, Héctor, nosotros, cuando nosotros estudiamos esta charla de Reino Humano, que se la recomiendo, está por ahí, la pusimos en el canal. Fue muy esclarecedora porque nos dimos cuenta que hay diferentes niveles de la humanidad que evoluciona, ¿sabes? Entonces, obviamente lo que le pasó a la humanidad terrestre, es que, porque ustedes ya en esa charla seguramente descubrieron que hay humanidad en otros planetas, no nada más en el planeta Tierra, algo que le pasó a la humanidad terrestre, José Héctor, es que al ser dotada de libre albedrío, decidió utilizar el libre albedrío para lo que no estaba planeado. Decidió utilizar el libre albedrío para pensar negativo, ¿cierto? Decidió utilizar el libre albedrío para dominar a los demás. Empezó a actuar el ego de una manera impresionante. Y si se dan cuenta, esto es muy interesante, la humanidad terrestre ha pasado por un montón de procesos de purificación. Y si ustedes quieren ver cuál es el elemento que más purifica en este planeta Tierra, es el agua. Y ustedes pregúntense cómo terminó la Atlántida y cómo terminó la Lemuria. ¿Bajo qué? Bajo agua, completamente purificado, ¿sí lo ven? Porque se tuvo que purificar todas esas situaciones que estaban negativas y esa fue la manera en que se purificaron esas civilizaciones. Por supuesto que hubo individuos rescatables, que fueron los que se movieron a diferentes partes del mundo que hoy conocemos como estos centros tan interesantes de sabiduría, ¿no? Egipto, etcétera. Entonces, el punto es, dentro de esta humanidad que ha ido evolucionando, Héctor, pues hay diferentes niveles de conciencia. Y lo único que sucede es que la jerarquía espiritual tiene un nivel de conciencia de Dios mucho más adelantado que el nuestro, porque ellos nunca se les va a colar ni siquiera la mínima idea de que algo no puede ser. ¿Sí me explico? Y al ser humano sí se le cuela esa idea. El ser humano de pronto decreta y lo asalta la duda. Dice, ya recibí todo lo que necesito, y dice, ¿y si no? Ya decretó la salud y dice, ay, me siento medio mal. Si te das cuenta, nosotros todavía no tenemos esa misma capacidad de manifestar como lo tiene un maestro ascendido, porque imagínate que manifestáramos inmediatamente todo lo que pensamos y todo lo que decimos, como ellos lo hacen. Ellos hacen una orden y manifiestan. Entonces, el punto es que ciertamente esta jerarquía está trabajando así. Y bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros, sector? De ganar conciencia primero del alma. El alma va a ganar conciencia de la mónada. Y más allá de la mónada, esto también es muy lindo, si en algún momento lo quieren estudiar, hay un regente. Y van a ver, es una cosa impresionante cómo este regente tiene cierto número de mónadas y ese cierto número de mónadas hacen algo, etc. Entonces, nosotros estamos trabajando con eso, ¿vale? Entonces, y te voy a decir algo que es muy interesante. La jerarquía trabaja al nivel que le corresponde a la jerarquía. Ellos, los maestros, hasta el maestro Kuhn lo admite en algunos de sus libros, ellos no saben todo, ¿eh? Hay cosas a nivel extremadamente cósmico que ellos todavía no saben cómo es. Y de hecho tampoco saben cómo se van a resolver ciertas cosas en este planeta, ¿vale? Entonces son, como tú dices, las manos de Dios y son nuestros hermanos mayores, sector. Entonces, ¿nosotros qué hacemos, verdad? ¿Yo qué hago? Yo veo al maestro Saint Germain y digo, mírale la expresión que tiene de ecuanimidad. Y él estuvo encarnado tantos años en la humanidad y tuvo tantas decepciones en la humanidad que agarras y dices, mira,
estar expectante de algo o de alguien en el ser humano, en la humanidad, como diría el Moria, es ser inmaduro. Eso es inmadurez. Tú no tienes que esperar nada, tú tienes que hacer lo que te toque y seguir adelante. Eso es lo que hacen los maestros. Imagínate que los maestros estuvieran nada más esperando de nosotros y se pusieran triste cada vez que abandonamos un proyecto o hacemos algo que no va bien, pues dejarían también ellos las cosas, ¿no? Entonces el punto es ver cómo actúan. Y a nosotros, ¿qué nos corresponde, Héctor? Que nosotros somos como los maestros para las criaturas del reino animal, para el reino vegetal, para el reino mineral. Entonces, la humanidad tiene que aprender a dejar de matar animales, porque nosotros no podemos ser esos hermanos mayores. Por eso el reino animal tiene miedo y por eso tú ves que le sacan al reino humano, porque como conciencia colectiva sienten que les van a hacer daño y que los van a matar. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver, bueno, ¿qué nos corresponde? Pues traer esta energía divina a los otros reinos y a la jerarquía le corresponde otra cosa que se trabaja a nivel de jerarquía, ¿no? Entonces, qué interesante. Sí, dice, es normal que a veces podamos sentir o pensar como que nos regresamos un poco. Mira, recuerda que todo siempre tiene que ir hacia adelante, ¿no? La lógica es que nosotros siempre estamos avanzando, 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 que siempre hay evolución. Lo que sí puede estar pasando es que las situaciones se repitan y tú puedas tener la sensación de que estás como regresando, pero te voy a decir algo, si tú eres diferente frente a las situaciones, tú no estarás regresando. ¿Sí me explico? Tú simplemente ya estás siendo diferente frente a las situaciones, ¿vale? Entonces también hay que ver algo. Fíjate que puede pasar esto. Hoy justo en la mañana estudiaba esto. Hay cosas que se presentan en nuestra vida en determinado momento que por alguna razón no pudimos resolver, ¿saben? No estábamos preparados, no entendíamos, no sabíamos cómo movernos. Y después de cierto tiempo se vuelven a presentar. Y pensamos que estamos como retrocediendo, ¿no? O que nos hicimos hacia atrás, pero sucede que se presentan porque tú ya tienes la oportunidad de ser diferente, ¿sí me explico? De hecho, por eso es muy bueno tener diarios o tener algo en donde ustedes apunten cosas importantes, porque a veces algo que resultó de poca utilidad en algún momento de la vida, en otro momento resulta de gran utilidad, ¿saben? Por eso mucha gente, por ejemplo, también apunta sus sueños, porque un sueño que a lo mejor no significó nada en el momento en que lo tuviste, algunos meses e incluso años después, puede ser importante de observar, ¿sí me explico? Entonces, siempre poner nuestro trabajo en manos de Dios, en manos del Cristo interno y buscar pues que siempre se avance. Es que preguntan, por ejemplo, si el agua purifica más o menos que el fuego. Es que si tú te das cuenta, el agua tiene que ver con el mundo emocional. Entonces pregúntate, en este planeta, ¿en dónde está atrapada el ser humano? En la emoción, ¿cierto o no? Por eso, pregúntense, ¿por qué el planeta tiene más agua que tierra? Pues que no será porque estamos trabajando sobre todo el control del cuerpo emocional. Vean que ahí muchísima gente está atrapada, porque si se dan cuenta, en esta raza que nosotros afortunadamente estamos ya en quinta raza, la gran mayoría, pensemos en esto. Como que se trabaja más el control, bueno, el estudio de la mente, sí lo han visto, y hemos avanzado en esta idea de la mente, de ponerla en orden, etcétera. Y estamos también ahora trabajando en esta idea de qué pasa con lo que siento. Y justamente nos dice el maestro Paramahansa, ¿qué significa vivir en un mundo que tú no consideras un sueño? Significa vivir agarrado de todo lo que sucede. Y es gente que vive atropellada por las situaciones, ¿cierto? Y entonces dices, bueno, todo nos sucede, todo nos pasa y es una tras otra y una tras otra y la gente dice, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no lo puedo resolver? Pues porque no hemos trabajado en lo que sentimos, ¿no? Y tampoco en lo que pensamos. Entonces, recuerda que sí, ciertamente, el elemento fuego, de hecho, cuando tú estudias estos elementales, al elemento fuego se le dedica como algo aparte, ¿saben? Porque el fuego tiene una
una situación purificadora impresionante, ¿no? Pues imagínense, si nada más con las llamas, todo lo que hacemos, ¿no? Llama violeta, llama verde, la llama blanca, etcétera. Pero el agua purifica toda esta situación a nivel emocional. Y también piensen en esto, solamente dense cuenta de cómo el mundo se mantiene purificado gracias a las aguas, gracias a los mares. Y por eso, por alguna razón, este planeta trabaja con agua y cada vez se nos pide ser más conscientes de lo que hacemos con el agua, porque si el agua no fuera purificadora, imagínense en la porquería que viviríamos. Si todos los días se avienta desecho al agua y de pronto la gente va y mide la calidad del agua y en muchos lugares está bien. Piensen cómo a pesar de que nos llegue el agua del grifo, viene con cierta calidad que si bien no es agua curativa, porque no es agua que brote, ¿no? De un manantial, etcétera, por lo menos sí te hidrata y te sirve para limpiarte, etcétera, porque el mismo elemento agua purifica. Entonces, por alguna razón, esta humanidad está trabajando muy de cerca con el agua, ¿vale? Entonces, imagínense, pues también la gran mayoría de nuestro cuerpo es agua. Estamos trabajando con esta parte. Sí, todo se resuelve con diferentes estados de conciencia. La verdad es que, si te das cuenta, Lupita, resolver situaciones es tener un estado de conciencia diferente de ellas, porque nada te garantiza que no se te vaya a presentar igual en el exterior. El punto es que, independientemente de la situación, ¿cuál es el estado de conciencia que recomienda Paramahansa? Que de hecho está en esta diapositiva. Únete a Dios. Tú pon siempre por delante la idea de Dios. Ese es el estado de conciencia que se nos pide, ¿cierto? Por ejemplo, si lo quieren ver como en escala un poquito más chiquita, cuando uno tiene una apariencia de salud, lo que tiene que hacer es mover su conciencia del mundo físico de tercera dimensión al de la cuarta dimensión. Porque en el mundo físico de tercera dimensión, tú tienes un cuerpo que no eres tú, pero que duele, ¿cierto? O sea, que de pronto tiene ciertas cosas. Pero si tú subes esa conciencia a la cuarta dimensión, en la cuarta dimensión tú no tienes cuerpo físico. En la cuarta dimensión eres el alma y el alma es perfecta. Entonces, ¿qué hacemos con metafísica? Que cambiamos el estado de conciencia cuando decimos, no lo acepto, le quito poder, yo soy la salud radiante. ¿Se dan cuenta que es un cambio de estado de conciencia? Tú te vas de la tercera dimensión a la cuarta dimensión y ahí te quedas y no te bajas de ahí. Y por eso nosotros sanamos, porque estamos viviendo ya en esta tierra nueva, que es esta tierra del Cristo, ¿no? Dice, si somos nosotros los que nos infligimos dolor al transgredir las leyes divinas. Si no comprendemos que esto es un entretenimiento cósmico, habremos de sufrir. Y recuerden que hay una cuestión bien interesante. Una ley dice que todo es para nuestro bien, que nosotros estamos aquí para avanzar, para evolucionar. Y mucha gente lo que sucede es que esto se lo toma como muy a pecho y considera que en realidad vino a este mundo a sufrir o vino a hacer negocios o vino a comprar autos o vino a generar grupos y no se da cuenta que lo que está haciendo es tratar de ganar conciencia de lo que verdaderamente es y a veces se transgreden leyes divinas. Las leyes divinas pues te dicen no matar, ¿verdad? Las leyes divinas te dicen así como das, recibes. Entonces, cuando nosotros violamos esas leyes, pues evidentemente sufrimos. ¿Cuál es la salida que nos presenta Paramahansa? Fíjense qué interesante, nos dice, es una comparación de para dónde va la salida. En la noche, cuando sueñas profundamente, tú te olvidas de este mundo. Cuando tú meditas también, lo trasciendes. Por eso, solo con la unión con Dios podemos entender que no debemos darle tanta importancia a este mundo. Esto es muy interesante, ¿cierto? Porque ya se la saben, el maestro Yogananda recomienda algo. Cuando tú ya no le puedes dejar de pensar sobre una situación y estás atrapado ahí, el maestro recomienda algo. Seguramente ustedes se la saben y es duérmete, ¿cierto? Si de plano tu mente no puede parar, el sentimiento no puede parar y le estás echando más leña a esta situación, duerme un tiempo.
La verdad es que es bueno dormir con una pregunta hacia el interior y con el objetivo de no querer estarle dando vueltas mientras duermes, sino contactar con tu interior, y muchas personas reciben respuestas después de haber trabajado un sueño. De hecho, hay gente que recibe grandes, a lo mejor eso te interesa también, Héctor, hay gente que trabaja con siestas. Hay gente que, por ejemplo, dice, si en la noche no puedo por alguna razón, se ponen un tiempo en el día y trabajan una siesta, y después de su siesta despiertan, y en el momento en que están despertando toman nota de alguna impresión que llegue. Y muchas personas así resuelven situaciones sobre incluso negocios, situaciones internas, porque cuando nosotros dormimos podemos llevar esto al sueño profundo. El sueño profundo recarga, por eso ustedes ven que hay personas que ya tienen un avance espiritual mucho mayor que no somos nosotros y que duermen 4 horas o duermen 2 horas. Nosotros necesitamos un poco más de horas para recuperarnos, pero conforme va pasando nos damos cuenta que el contacto con el ser interior es lo que nos recarga. Entonces nos dice el maestro, si no sabes cómo resolver, duerme, quítale la atención. Si, por ejemplo, tú no quieres dormir, ustedes saben que una gran solución es ponte a meditar. Pídete poner la atención en el entrecejo, ver esta pantalla cósmica que no tiene imágenes ni tiene películas, y quítale la atención ahí. Y si ustedes, por ejemplo, no pueden hacer eso porque tienen que trabajar, etcétera, el punto es, súmale tu conciencia a Dios. Y entonces, cuando ves algo muy lindo, dices, mira qué belleza, este mundo es muy lindo. Mira, pero si todo está cubierto. Tú, si tienes una preocupación económica, dices, oye, pero todo está cubierto. Mira, ya me levanté, ya estoy provisto, estoy respirando, Dios provee. El Señor es mi pastor, a mí nada me falta, y empiezas a trabajar con esa conciencia. El punto es que nosotros nos sumemos con nuestra conciencia a la verdad, a la vida con mayúscula. Dicen por acá, bueno, preguntan algo interesante. Sí, por ejemplo, aquí dijeron que te viene la idea cuando duermes y te renuevas. Sí, porque recuerda, Lupita, que al dormir, en realidad lo que estamos haciendo es separarnos un poco de todos estos cuerpos que están desatados y sí irnos con la intención de contactar con el ser interno. Por eso se recomienda que la última idea que tengamos cuando vayamos a dormir sea positiva. Que no sean tonterías, que no sean conversaciones, ni lecturas sentimentales, ni programas de televisión. Si a ustedes les cuesta trabajo dormir, se puede llevar a cabo este ejercicio de la retrospección. La retrospección lo que hace es que vas a ir de atrás hacia adelante en el día y vas a desenrollar el rollo que te hiciste durante el día. Entonces, si tú viviste y te impactó algo, le vas a quitar ese impacto haciendo esta regresión. Oye, ¿qué pasa si me duermo? Nada, no pasa nada. La gran mayoría de la gente se queda dormida haciendo esta regresión. No sucede nada, porque la intención y la aspiración es lo que cuenta. La aspiración es, yo quiero hacer un repaso de lo que sucedió y esto tiene que ser para mí algo evolutivo. Ojo, ¿cómo se tiene que hacer este repaso? Sin identificación. Si tú te vas a poner a acordarte de lo que te pasó para identificarte, solo le estás dando poder y lo estás volviendo a traer. Este repaso se hace sin identificarse y solamente afuera. Y sí, Lupita, la gran mayoría de la gente nunca llegamos al inicio. Ni nos acordamos, pero nos ayuda a conciliar el sueño. Y recuerden que sí es importante un buen dormir. Las personas que de pronto tienen problema para dormir, hay una situación y es que no queremos estar en contacto con el interior. Por eso la personalidad se niega a dormir. Y hay que hablarle a la personalidad y hay que decirle, mira, fulano, y dices tu nombre, porque tú no eres ese nombre. Ese nombre es el de tu personalidad. Y le dices, mira, fulano, necesitamos dormir bien. Vamos a buscar tener un buen sueño el día de hoy, así que tranquilízate y vamos a hacerlo. Y, por ejemplo, ustedes cuando se vayan a dormir, le pueden también pedir al ser interno que los despierte, ¿eh? El cuerpo físico tiene una conciencia
y él sabe cuándo debe despertarse si ustedes le dan la orden. Y no sé si ustedes lo han visto, yo sí lo veo, yo sí lo logro hacer y sé que muchas personas lo pueden hacer. Si tú te necesitas levantar a las 6, tu cuerpo se levanta a 5:50. Él sabe, pero le tienes que dar la orden y decirle, yo mañana necesito estar arriba a las 6, necesito que te despiertes. Obviamente hay que ver si su cuerpo responde a esto, si necesitan a lo mejor intentarlo algunas veces, porque el uso de despertadores no es muy sano porque nos regresa de sopetón y entramos muy brusco y no nos permite ver estas cosas tan sensibles que tenemos durante el sueño. Entonces, si tiene la oportunidad de despertar naturalmente, es un muy buen ejercicio y si no, pues ayúdense de lo que puedan. También cuando vayan a despertar a alguien, consideren que esa persona está fuera del cuerpo y que no se les debe despertar con bromas, ni con ruidos, ni nada de eso, porque esa persona puede ser que esté resolviendo algo en el sueño y con una broma, con un grito o algo así, los podemos interrumpir de algo verdaderamente crucial para ellos. Entonces, nunca jugar esas bromas de despertarlos, etcétera. Ahora contestamos la cuestión de la comida que preguntaron. Pero entonces, esta es la salida. ¿Cuál es la salida para no identificarnos y no transgredir estas leyes? Simplemente sumar nuestra conciencia a Dios. Y vean qué bonito lo que dice Paramahansa. Sola con la unión con Dios puedes entender que no debes darle tanta importancia a este mundo, ¿vale? Es decir, no te identifiques. Esa es la gran lección. No te identifiques con lo que pasa. Nos dice el maestro, si lo ven tal cual es, el mundo es una constante repetición de historias, con guerras, con situaciones, con movimientos. Pero si tú eres objetivo, tú puedes ver todos estos hechos como una película cósmica. Son mismos hechos en diferentes épocas. Nadie se sentaría a ver la misma película. Dice, por eso Dios hace que todo cambie y que haya contrastes. Entonces, vean qué interesante. Lo que nos dice es, me parece una lección muy útil, es no te lo tomes tan en serio, ¿cierto? Creo que una de las invitaciones de los maestros es que no seamos dramáticos. Al ser humano le gusta de pronto ser muy dramático, ¿cierto? Y hacer como, ponerle como mucho adorno a lo que siente y a lo que le pasa, y entonces se victimiza y hace las cosas muy grandes. Y no sé si a ustedes ya les ha pasado esto, en donde te sucede algo y le empiezas a quitar importancia y empieza a bajar de intensidad. Y al siguiente día te ríes, ¿no? Dices, híjole, ¿cómo andaba yo tan preocupado por esto cuando ni siquiera pasó? El punto es, no te lo tomes tan en serio. No es que no te importe la vida, pero simplemente tienes que saber que todo está cambiando y que lo que sucede te va a pasar. ¿Cómo nos ayuda Paramahansa? Dice, esto es un sueño de Dios. A mí esa idea me ha ayudado mucho. Todo esto es un sueño. A veces el sueño es muy lindo y a veces hay pesadillas, pero cuando yo tengo una pesadilla en la noche y despierto, digo, bueno, fue una pesadilla y no me agarro de ella, ¿sí me explico? Eso es lo mismo que tenemos que hacer acá. Cuando la situación no resulta ser como estábamos esperando, no hacemos nada y simplemente le damos tratamiento y no nos identificamos. Dicen, no importa cómo haya creado Dios este mundo. Esto no nos va a afectar si nosotros sabemos que también somos dioses, ¿ok? Esa es el gran reto del ser humano, no quedarse en esta conciencia mortal. ¿Se acuerdan de esta transformación a una conciencia? El Señor es mi pastor, nada me falta. Y entonces siempre, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué? Porque yo tengo todo dentro de mí. Nada me viene de fuera, todo viene dentro de mí, todo fluye a través de mí, ¿vale? Yo no lo hago, no lo tengo que hacer con mi personalidad, todo fluye a través de mí y por eso somos dioses y eso nos tiene que mantener siempre sostenidos. Por ejemplo, decir, Dios está dentro de mí sosteniéndome, Dios está dentro de mí manifestando la riqueza, Dios está dentro de mí, saber que dentro de nosotros está todo, es un estado de conciencia el que tenemos que desarrollar.
Sí, preguntan que cómo es esta situación de despertar. Sí, lo que sucede es que el cuerpo físico tiene una conciencia y al cuerpo físico, cuando tú le das una orden, él es inteligente. A veces no le prestamos la importancia a este cuerpo físico que es maravilloso, pero el cuerpo es muy bello. El cuerpo sabe muy bien cómo actuar. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el mismo cuerpo te va indicando cuándo necesitas ciertas cosas y cuándo ya no. ¿Vale? Por ejemplo, una persona preguntaba, ¿es correcto que deje de comer carne o cómo trabajo con este deseo? Mira, son hábitos, ¿ok? Y lo primero que uno tiene que hacer con un hábito es observarlo. Y una vez que uno lo observa, necesitas tener la firme determinación de quererlo cambiar. Ahora, te voy a dar un tip con esto. A veces no es suficiente lo que tú puedes hacer con tu personalidad para cambiar ese hábito. Es decir, comprarte pura comida de soya y irte a comer a restaurantes vegetarianos. A veces te das cuenta que hay algo en ti que no puede con eso. ¿Sí me explico? ¿En dónde está la verdadera transformación? En que lo entregues. En que eso que tú quieres hacer se lo entregues al ser interno y le digas, mira, yo quisiera que esto se transformara. Necesito que se transforme verdaderamente desde el interior y entrégalo. La entrega es entregar esto sin expectativas. Tú no sabes ni cómo, ni cuándo, ni cómo va a ser. Tú tienes la aspiración interna de que esto va a cambiar. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar, hay que entregar esa situación. La observas, ves cómo es. Y si tú tienes esa firme determinación, claro que vas a hacer cosas afuera, pero nunca puede faltar el ingrediente de entregarlo al interior, ¿ok? Cristo interno, tú sabes cómo se resuelve esto, yo quiero cambiar, entregas esa situación y vas a ver que en algún momento eso se va a transformar con mucha atención, etcétera. Las personas que preguntaban lo de dormir, eso va a pasar. Tú le vas a decir a tu cuerpo, le vas a dar una orden y le vas a decir, yo me tengo que despertar a tal hora, ¿sabes? O sea, yo en realidad no le digo, Mariana, mañana te tienes que despertar a las 6, sino que internamente digo, bueno, mañana mi día tiene que empezar a tal hora. Entonces, mi cuerpo lo hace. Obviamente, de pronto tengo algunas situaciones, por ejemplo, que me pongo por ahí, si por algo sucediera. No me desperté, bueno, tengo por ahí una alarmita después de varias horas. Esa es mi estrategia. Ustedes no tienen que hacerlo por si algo sucediera, pero de manera natural, creo que aquí, por ejemplo, Lupita también lo ha experimentado, etcétera. Mi cuerpo puede despertarse cuando tiene que despertarse. Unos minutos antes ya está activo, porque yo sé que él es inteligente y sabe cuáles son mis necesidades. Entonces, él es súper inteligente y dices, tengo que levantarme a tal hora y ver cómo funciona, ¿no? Tal vez lo puedes probar un sábado o puedes probar un domingo con toda esta seguridad de que va a funcionar y ver cómo funciona en ti, ¿vale? Todos somos diferentes, pero el cuerpo se empieza a despertar solito y eso lo que te va a ayudar a hacer es que no tengas que depender, por ejemplo, de algo que te despierte de sopetón. No sé si ustedes han visto que de pronto cuando suenan los despertadores, uno regresa muy fuerte al cuerpo, incluso hasta duele la regresada de, no, y te duele el pecho y te duele todo por cómo te despertó y obviamente lo que sucede es que no recuerdas ciertas cosas. Eso no significa que no estés aprovechando lo que sucede en el sueño, porque ustedes pueden no recordar nada y haber tenido un aprendizaje en un retiro etérico, un montón de cosas sin recordar nada, ¿saben? Pero también el generarnos estos hábitos de cómo despertar es muy importante. Dice, ¿puede ser que entre más estudias, menos duermes? Pues solamente si le dedicas ese tiempo a en vez de estar ahí, pues no sé, perdiendo el tiempo o dormido. No, dormido no se pierde el tiempo, pero pues se lo dediques a estudiar. A lo que voy es a lo siguiente. Hay personas que se dan cuenta que en realidad lo que les da vitalidad es el contacto con el ser interno. ¿Me explico? Entonces, creo que ustedes y yo nos estamos dando cuenta que así como se necesita aprender a vivir en vigilia, se necesita aprender a dormir. Entonces, los maestros que ya no duermen o personas ya en este mundo encarnadas que duermen 3 horas o 4 horas, es gente que ya sabe hacer eso, ir
al contacto con el ser interior y revitalizarse. Les voy a decir quién hacía eso y que seguramente, por ejemplo, también le pasaba para Mahansa Yogananda, ¿no? A lo mejor yo no lo he leído, pero seguramente debe de ir por ahí. Hay muchas anécdotas de este instructor espiritual que se llama George Ivanovich Gurdjieff, en donde sus alumnos vivían con él. Ellos vivían en casas todos juntos. De hecho, todavía esas prácticas se hacen en los grupos de Gurdjieff y se van a convivir juntos para trabajar, etcétera. Y dicen que, por ejemplo, ellos tenían unas jornadas de trabajo impresionante, porque una de las cosas que se trabaja con el cuarto camino es que te conozcas en esos límites, ¿sabes? O sea, de pedirle a tu cuerpo, a ver, aguanta, parece que no podemos, pero sí podemos, y se trabaja con un esfuerzo extra, etcétera. Y ellos veían, por ejemplo, cómo el maestro de pronto se retiraba a su habitación completamente cansado, físicamente ya muy agotado, y después de unos minutos, media hora, lo que fuera, lo veían salir completamente revitalizado. Y ellos sabían que lo que hacía Gurdjieff era ir a la fuente. ¿Sí me explico? Como nosotros lo podemos hacer. ¿En dónde está la fuente? En nuestro interior. ¿Saben en dónde hay una fuente maravillosa para revitalizarse? En el sol. El sol te da muchísima energía. Entonces, por ejemplo, algo que te puede mantener siempre con mucha vitalidad es respirar átomos solares durante el amanecer. Irlos tomando, llevarlos a tu Cristo interno, y cada vez que tú necesites esa vitalidad para algo, siempre ir a tu Cristo interno y de ahí tomarla. Dice, la unión con Dios puede ser solo pensarlo o saludarlo. Como tú lo sientas, el punto es poner tu conciencia ahí. ¿Cómo se pone la conciencia con Dios? Actuando, hablando, sintiendo. Todo eso, ¿se puede sentir a Dios? Claro, salte al pasto y cuando pises el pasto, siente a Dios. ¿Qué hacen los del movimiento Hare Krishna? Toman agua y sienten a Krishna tomando agua. ¿Cómo lo hace una persona que ora? Pues cuando está orando, tiene contacto con Dios. ¿Cómo le hace una persona que le gusta estudiar? Pues cuando está estudiando su libro de metafísica, está uniéndose con Dios, ¿cierto? ¿Qué hace una persona que cuida animales y que los ama? Que cuando está cuidando a su animalito, se está uniendo con Dios, ¿cierto? Si tú estás con tus hijitos y tú los amas, puedes unirte con Dios ahí y saber que no estás cuidando gente azarosa, sino que estás cuidando y trabajando con Dios. Tú te puedes unir a Dios pensándolo, cantándolo, orando, decretando, meditando, caminando, comiendo y viendo esas frutas maravillosas de esos colores, nutriendo tu cuerpo. Es impresionante todos los caminos que hay para hacer eso. De hecho, después de esto nos dice el maestro, la situación es que la humanidad se olvida de ver las cosas tal cual son. Si nosotros nos viéramos como somos, veríamos que la perfección del alma, de lo que hay en nuestro interior, y entonces esta película no nos parecería tan real, ¿cierto? Porque podríamos ir al interior y decir, esto es un sueño, esto que se me está presentando es algo con lo que tengo que trabajar, pero recuerden que las condiciones no son la vida y las condiciones no son eternas. No sé si ven esta idea tan poderosa. Las condiciones no son la vida. Las condiciones que estamos viviendo ahorita no son la vida con mayúscula. La vida con mayúscula es otra cosa. La vida con mayúscula es todas las cualidades divinas en su máxima expresión. ¿Qué hacemos nosotros? No nos identificamos con este mundo material y vamos a lo otro. A mí me sorprende una persona que está pasando por una situación muy fuerte con su expareja. Y cuando yo le pregunto, bueno, ¿y cómo te sientes? Etcétera, esta persona, yo siempre la pasó por un periodo de trabajo fuerte, definitivamente. Pero cuando yo le pregunto cómo se siente, siempre me dice, las cosas son como son. Y me dice, yo no he perdido mi vida, yo voy para adelante, estoy solamente haciendo algunos ajustes. Y a mí me va a venir algo bueno, y yo sé que ella también va a estar bien, pero también para mí está todo abierto. Pero me parece que algo que esta persona lo ha sacado de donde estaba es que dice, ok, las cosas son como son, no me voy a pelear, esto se va a acabar, esto en algún momento va a terminar y no me voy a identificar con esto. Y es interesante porque cuando hablas con él no está despepitando de la otra persona, ni se está quejando todo el tiempo, ni se está victimizando, dice,
sucedió esto nada más, estoy reorientando mi vida y digo qué inteligencia, ¿saben? Por eso lo está logrando sacar, ¿no? Llevar adelante. Sí, es que dice, respetando la ley del libre albedrío, yo puedo decretar que no reencarne en este mundo y encarnar en una octava superior. Mira, aquel punto es que no es que tú digas, yo no quiero reencarnar aquí, porque mira, de cualquier manera, si tú tienes que trabajar karma, hay otras leyes que pues, están por arriba de eso y que te van a traer acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tú no le generes aversión a nada, porque ustedes saben que lo que tú tienes aversión lo atraes. Entonces, imagínate, el punto es, uno tiene que ser muy humilde en esta enseñanza y decir, pues a mí me tocó venir acá para algo, ¿cierto? ¿Para qué? Pues lo estamos descubriendo. Entonces, tú haces tu trabajo aquí con toda la humildad y con toda la inteligencia que te es posible y que se nos dé justo lo que merecemos. ¿Sí me explico? Ni más ni menos. Y hay un montón de dispensaciones que dicen que con el 50% más uno puedes ir a una octava superior. ¿Sí me explico? Ahora, habría que ver qué hay detrás de no querer volver a este mundo. ¿Sí me explico? Yo los entiendo. Uno ve este mundo y dice, wow, la verdad es que tiene sus asegúnes porque tiene muchas reglas y se mueve y a veces uno no conoce las leyes y dice, ¿y ahora qué está pasando? Aunque también es un mundo muy bonito y la vida es muy bonita, ¿cierto? Pero pues por ahí viene la gran sabiduría de los maestros ascendidos. Yo los entiendo, yo he tratado con personas que están en el hecho de muerte y que dicen, voy con el tribunal kármico a decirles que ya no quiero venir. Bueno, el tribunal kármico decidirá y verá cuál fue tu récord y se decidirá qué va a pasar con nosotros, ¿cierto? Pero les voy a decir algo interesante que creo que también va despertando en nosotros. La única aspiración que te va a llevar al mundo de Dios, a otra octava, es la del servicio. Y por eso, cuando nosotros desencarnamos, y podemos pasar a una octava superior. No sé si ustedes ya empezaron a sentir eso, como tener esta sensibilidad dentro de ustedes, es que se te da la oportunidad de ayudar a los demás. Y sinceramente, yo digo, si no hubiera sido por la valentía de un maestro Saint Germain, de una Lady Nada, de un maestro El Mori, de un maestro Kutjumi, y de un montón de maestros que no conocemos su nombre, nosotros no estaríamos aquí, no tendríamos los libros de Connie ni de Rubén, ni porque esas personas se han decidido a la ayuda del mundo. Y entonces es cuando uno dice, es libre, tú puedes ser esos seres que logran la liberación y se retiran, y eres libre de hacer eso. Y también hay otro camino que es regresar a ayudar a los hermanos que todavía no lo han logrado. Entonces, yo creo que no es tanto el libre albedrío no querer regresar, sino que suceda lo justo, ¿vale? Si ya tenemos esos saldos kármicos terminados, pues seguramente se nos darán las opciones y ya decidiremos, ¿vale? El libre albedrío, preguntan que qué pasa con el libre albedrío. El libre albedrío es una ley. ¿Y cómo se respeta esa ley? Que tú tienes la capacidad de aplicar tu energía en positivo o en negativo, por ejemplo, ¿no? Esa es la situación. Y algo que pasa con esta ley es que, por ejemplo, nadie va a ser ayudado sin que lo pida. Nadie va a ser ayudado sin darse cuenta que requiere de ayuda de lo superior, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los grandes seres de luz? Que ellos no van a intervenir en una vida que no quiere ayuda. ¿Han visto ustedes lo contraproducente que es meterse en la vida de alguien que no quiere ser ayudado? Es muy contraproducente, porque es respetar el libre albedrío. Entonces, el libre albedrío funciona así, o sea, es una ley de este planeta en el que tú y yo tenemos esta capacidad de decidir si lo aplicamos en positivo o lo aplicamos en negativo. La humanidad tiene varias cosas que se ha generado por poner aplicado esta ley. Sí, por ejemplo, la humanidad terrestre, como tú y como yo,
decidimos que queríamos reproducirnos de manera sexual. Y eso trajo una consecuencia para el ser humano, y es que cuando venimos al mundo se experimenta dolor al parir, ¿cierto? Hay otros seres que se reproducen de otra manera, se reproducen de manera no asexuada. Y por eso, nada más para que ustedes lo vean, de pronto nosotros nos sacamos de onda porque vemos en este mundo leyes que no son de este mundo. Y hay gente que se clava ahí, pero es que como María tuvo a Jesús y nunca tuvo reproducción sexuada con José, pues porque no son leyes de este mundo, porque ella tuvo una ley muy parecida a cómo se reproducen los ángeles. Y tú y yo no entendemos esa ley, ¿sí me explico? Y pensamos que se va a regir con la ley de este mundo, y no. Hay leyes que no son de este mundo que a veces por misericordia se aplican. Pero bueno, tendríamos que ponernos a estudiar cada una de esas leyes y es un estudio muy interesante, ¿no? Dice, ¿qué nos recomienda el maestro Paramahansa? Que despertemos del sueño. Ojo, tanto de los sueños bellos como de las pesadillas. Si te apegas a la felicidad humana, tú te expones a grandes situaciones, ya que es inevitable que junto a los sueños hermosos se presenten pesadillas. Si tú comprendes que todo es un sueño, vas a recuperar la libertad. Entonces, ¿se acuerdan de la máxima que hemos estudiado? Esto también pasará. Entonces, no nos apegamos ni a lo que nos gusta, ni a lo que parece que no nos gusta, y nos posicionamos en los libros en el camino del medio. Nos dice el maestro, leer libros no te va a hacer más sabio, pero lo que sí te va a hacer sabio es la percepción de las verdades interiores. ¿En dónde debemos de leer? Por ejemplo, el maestro en este capítulo dice, yo leo muy poquito. Dice el maestro, yo leo súper poco, pero donde sí leo mucho, o sea, libros físicos, dice, yo leo mucho el libro oculto de mi vida en el interior, en la omnisciencia del alma, y dice que ese libro se encuentra justo detrás de la oscuridad de los ojos cerrados. Es decir, que cuando él nos habla de que lee, lo que está haciendo es meditar, es ir al interior. Y nos dice que eso nos va a ayudar a entender las historias tan cambiantes de la vida. Y él aquí pone ejemplos bien interesantes. Él pone varios de estos ejemplos con sus discípulos. Dice que, por ejemplo, tiene el típico discípulo que, por ejemplo, en algún momento de su vida estaba casado y que perdió a una esposa. Y entonces, por ejemplo, estaba tirado al drama diciendo, no voy a poder vivir sin ella, esto es algo que ya no voy a poder superar. Y entonces el maestro, que podía ver más allá de lo aparente, le dice, mira, ni digas eso, vas a ver que te vas a volver a casar. Y entonces el otro le decía, no, maestro, claro que no, yo ya superé esta etapa y ándele. Después de un mes, otra vez, casado, ¿no? Tiene otro ejemplo de un discípulo que de pronto le dijo el maestro, deja de hacer alarde de lo que tienes, porque puede haber gente que te quiera atrapar por el simple hecho de lo que tienes. Y así le pasó a él. Una mujer se interesó en su dinero, se casó con él, se divorció y se lo quitó. Y entonces, al poco tiempo, ¿verdad? Le dijo el maestro, le recomendó, le dijo, mira, ya tuviste toda esta experiencia, yo te recomiendo que no la repitas, bla, bla, bla. No, maestro, jamás, ya aprendí. Y al poco tiempo, ándale, otra vez. Entonces dice el maestro, ni se identifiquen, estas historias son muy cambiantes, ¿no? Obviamente hay recomendaciones de cómo llevarlas, pero dice, yo he visto historias que cambian de un momento para otro. El punto es que siempre tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Y bueno, él sí da algunas recomendaciones, ¿no? Él sí le decía, mira, yo te recomiendo que no repitas esta historia, pero él nos comparte esto para que veamos que la humanidad es así, que tiene esa debilidad. Por eso dice, así es la vida humana. No le prestes demasiada atención a las escenas cambiantes de la vida. Tú eres un ser inmortal y solo estás viviendo temporalmente en este sueño que algunas veces se torna una pesadilla. De esto se trata la filosofía superior de los maestros de la India. Entonces, vean qué interesante. Creo que aquí la invitación de esta charla es muy padre y dice, no te identifiques con el exterior, no le prestes demasiada atención, dale la atención que requiere la vida externa,
pero tome en cuenta que pasará, que es impermanente y que no necesitas darle toda esa atención que tú crees. Y termina parte de este capítulo diciendo lo siguiente, ojo, la excesiva sensibilidad emocional es la causa del sufrimiento. No seas excesivamente sensible, porque al serlo le otorgas poder a la creación como si fuese la realidad. Entonces, por eso yo creo que estamos intentando trabajar con estas aguas, ¿verdad?, que representan el mundo emocional. Cómo se nos pide que no seamos extremadamente sensibles, ¿no? Que podamos tener, es algo que se llama, que le dicen así algunos maestros, se llama desarrollar el carácter. Se nos pide desarrollar nuestro carácter y se nos pide o se nos sugiere que no seamos como jarritos de tlaquepaque, ¿cierto? O sea, que se nos toca e inmediatamente nos quebramos, sino que tengamos pues la fortaleza de seguir adelante, de ver las situaciones como son y de no identificarnos tanto con estas situaciones. A mí me llama mucho la atención de lo que le sucede a Paramahansa en su vida y cómo él lo resuelve. No se identifica, lo ve de frente, no se victimiza, no es algo con lo que le esté dando 20.000 vueltas y simplemente con la propia desidentificación, el ser interno sabe cómo resolverlo. Entonces, las personas que son excesivamente sensibles les pasa lo siguiente, que es lo que nos comenta a continuación el maestro. Dice, si tú no te sientas a meditar en silencio, si tú no te sientas, aunque sea en silencio, a verte para experimentar la verdadera naturaleza divina, lo que haces es que todo te arrastre y esto constituye una amenaza a la felicidad. Y esto sí es cierto. ¿Cuál es la única manera que tenemos para desarrollar ecuanimidad? Guardando silencio, meditando, para que en el momento en que se presente algo que nos impacte tanto positivamente como negativamente, no nos arrastre. Hay gente que todos los viernes termina embarrada por la emoción de que es viernes y les pasa que es viernes. Y hay gente que pierde la vida en eso. Hay gente que se deja tomar por todas estas emociones. Entonces, el punto es exactamente como dicen aquí, tener equilibrio y no identificarse, ¿saben? Y creo que entre más hacemos contacto con el interior, empezamos a no desperdiciar nuestra energía en todo, en ver las cosas, ¿verdad? Y en tener una alegría serena frente a todo. Eso es lo que se nos está pidiendo, dice el maestro. ¿Qué se nos recomienda? Cultivar en la mente una actitud que permita vivir con mayor fortaleza mental. Y él da un ejemplo bien claro. Él dice que él conoció a una alumna que tenía un padecimiento en los huesos muy fuertes que le causaba mucho dolor y que iba a someterse a una operación. Y ya saben, el mundo ordinario, que también de pronto está representado por las personas que nos rodean, ¿qué creen que le decía? No, hombre, es una operación complicadísima, piensen en otros temas, ¿no? No, hombre, ahí viene enero, no, ahorita está bien difícil. Y entonces tú te ves bombardeado de todo eso. Y esta persona que iba a recibir la operación, ¿sabes qué decía? Es una operación sencillísima. Esto va a resolverse de forma muy sencilla. Esta operación me la van a hacer en bien poquito tiempo y voy a estar bien en muy poquitos días. ¿Y qué creen que sucedió? Dice Paramahansa que se somete a este procedimiento y estuvo recuperada facilísimo inmediatamente. ¿Qué se nos recomienda? Mayor fortaleza mental, que no seas susceptible a todo lo que se te dice. ¿Sí me explico? De hecho, hay algo bien interesante, pero si ustedes quieren saber qué es lo más contrario al espíritu, el elogio. Andar elogiando todo el tiempo, porque justamente el elogio a muchas personas lo que hace es que les aumenta el ego y de lo que se tienen que zafar es del ego. Por eso si se dan cuenta, cuando nosotros agradecemos esto, decimos gracias, Padre, y no, y decimos sí, le agradecemos al facilitador porque puso su instrumento para trabajar. Pero a quien verdaderamente le agradecemos es
a Dios, al Padre, porque acá el punto no es enaltecer personas, el punto es que eso es enaltecer a la personalidad. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Saber que lo que más hace daño para este camino es andar elogiando a la personalidad. Ustedes pueden dar las gracias, decir, mira, qué bello, te queda muy bien, y si tú lo recibes, si tú eres el que lo recibes, ¿tú qué tienes que hacer? Ponerle el lugar, ¿verdad? Y tú saber que estás elogiando a Dios y que es Dios quien lo está recibiendo, pero que no sea la personalidad la que está tomando eso para enaltecerse, ¿no? Dice, ay, por supuesto, ser simples. Dice, si mantienes tu mente anclada en Dios, dejarás de sufrir independientemente de los padecimientos. Qué interesante, ¿verdad? No importa lo que se te ponga enfrente, no importa si es un padecimiento físico, económico, lo que sea, recuerda que todo lo que se presenta en nuestra vida es porque requiere de cura, requiere de sanación. Entonces, si nosotros mantenemos nuestra vida, nuestra mente ligada a Dios, veremos que dejaremos de sufrir, porque incluso, ¿verdad? Algo que nos mueve el tapete, vamos a decir, bueno, ok, esto está viniendo para algo, ¿qué tengo que aprender de esto? Ok, a quitarle poder y a afirmar lo otro, hacer lo contrario. Entonces, todo es para mejorar y todo viene para nuestro bien. Dice, dar gracias a la divinidad. Exactamente, Naida, por eso nosotros decimos, saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno, ¿no? Pero ¿sabes qué hace eso ya, Naida? Que ya nosotros nos salimos de la vida ordinaria, ¿verdad? Porque muchas personas, por ejemplo, empiezan a depender de alguien más, ¿no? Y entonces es, no, a ver, tú das gracias a Dios, gracias Padre, esa persona, nosotros los que trabajamos, los que hacemos de facilitador, lo único que sucedió es que en este orden de ideas, alguien estaba disponible el día de hoy a esta hora, se tenía que comunicar este libro y ya, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, a mí me gustó un decreto muy bonito que dice Florence Scovel Sheen y dice, yo soy el amor divino que fluye a través de mí en una irresistible corriente magnética. Entonces tú simplemente estás siendo como un cable, ¿no? En vez de estar todo cochino y no dejar que pase la energía divina, lo que haces es que te limpias y buscas que por ahí pase la energía divina. Y en vez de estar platicando de cualquier cosa en una comida familiar, pues estamos aquí platicando de Dios y nos lo dedicamos a esto, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita, y ya al rato que te toque estar en la comida familiar, también te vas a poner en eso, ¿no? Y en vez de estar criticando a todo el mundo, pues ya te pones ahí a que fluya algo divino a través de ti. Y finalmente nos dice el maestro que si nosotros trabajamos en esto, vamos a poder decir, Señor, todo lo que tú hagas está bien. Y eso es muy bonito, ¿a poco no? Hágase tu voluntad y no la mía. Si tú tienes esta visión de mí, en donde yo necesito trabajar el desapego, está bien. Gracias por esta prueba de desapego. Ya la vi y ya la pasé. ¿Ok? Entonces, todo lo que tú hagas está bien. Pero dice el maestro, en tanto no llegues a percibir conscientemente que todo esto es un sueño, tú no vas a comprender por qué Dios ha creado este mundo. Esta idea me parece muy poderosa y es decir, todo esto es un sueño, no te identifiques, mejor piensa en tu interior, piensa en lo que sí es real, dale poder a eso y esto empiézale a restar importancia y van a ver que todo se empieza a ser muy simple, ¿verdad? Porque si necesitamos que nos abran la puerta de una casa porque se nos quedó algo en adentro, decimos, Padre, yo necesito que esta puerta se abra, ¿verdad? Si es tu voluntad, que se abra ahorita y de pronto aparece el vecino o de pronto se despierta el que estaba dentro de la casa. Fíjense que una experiencia interesante con esto, pero recuerdo una experiencia muy particular en donde mi personalidad quería retirarse muy temprano de un sitio por prisa, ¿no? Y acuérdense que hay algo dentro de nosotros que siempre está prisa, ¿no? Y entonces en esas prisas me salí con todo menos con una bolsa de algo muy importante que yo había dejado en esa casa en donde me habían permitido quedarme, hospedarme en esa noche, y no lo quería dejar porque no iba a poder regresar con eso, pero yo ya estaba afuera sin llaves y era muy temprano. Entonces pues no me quedó más que apagar el auto,
Vi que estaba saliendo el sol y dije, bueno, pues aprovechemos este tiempo para trabajar con el sol, mejor decretamos y parece ser que lo correcto ahorita no es retirarse tan temprano, tal vez lo correcto sea esperarme a que las personas se levanten y también poderme despedir correctamente de ellas, ¿no? Y darles las gracias. Y ándenle, que cuando me dejan entrar de nuevo a la casa por la bolsa, me di cuenta que estaban colgadas las llaves de mi casa ahí. Si me hubiera ido, no hubiera podido entrar, no hubiera ni siquiera podido abrir la llave de la puerta de la casa. Entonces, qué interesante, ¿no? Decir, pues de pronto, lo que tú consideras un error, no es un error, es justamente algo que va a ajustar otra cosa. Son falta de atención, ¿eh? Porque también uno ve y dice, pues, ¿por qué me salí sin llaves y por qué me salí sin esto? Porque hay alguien en mí que tiene prisa. Y la pregunta es, ¿quién en ti tiene prisa? Porque siempre le estamos dando poder a la prisa, pero cuando tú le entregas todo a Dios, ¿verdad? Y te sientas afuera a respirar el sol y dices, pues creo que es mejor aprovechar y despedirme bien de mis amigos y agradecerles esto, las cosas se ordenan y llegas a tiempo y todo, pero cuando le das el poder a otra cosa y no lo pones en manos de Dios, imagínense, hasta acá con prisa y sin poder abrir la puerta. Ándele, ¿no? Entonces, y hasta eso le tendría yo que haber visto lo bueno, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora qué viene de bueno en esto, pues observarte. Dicen, ¿cómo puedes trabajar con el desapego de los hijos? Facilísimo, los hijos no son tuyos. Los hijos encarnaron a través de ti en un maravilloso servicio que tú hiciste, pero a ti nadie te pertenece, ni tus hijos, ni tu papá, ni tu mamá. Y es un acto de amor saber que todos tenemos trayectorias cósmicas, ¿vale? Entonces, qué interesante. No son trayectorias terrestres, son trayectorias cósmicas. Y esto no significa que no ames ni nada por el estilo, sino saber que nada nos pertenece, ¿cierto? Entonces, el desapego es una excelente actitud con todo en la vida. Si para ti es un paso muy grande desapegarte de una persona, empieza a desapegarte de cosas pequeñas, de algún alimento, ¿no? De alguna sensación y sobre todo, como lo habíamos dicho anteriormente, entregar esto a Dios. Por ejemplo, tú ya observaste que estás apegada, ¿cierto? Tienes que observarte cómo eres cuando estás apegada, qué es lo que pasa en ti cuando estás apegada, qué lo acciona. Y después de eso tú necesitas la firme convicción de querer cambiar, ¿cierto? Mucha gente quiere transformarse, pero hace poco para transformarse. Y lo primero que se debe de hacer al transformarse es tener la aspiración de hacerlo. Y entonces, cuando tengas esa aspiración, vas a entregarlo esto al ser interno y pedirle ayuda al ser interno para desapegarte. Y entonces, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Que con esta observación y esta entrega, tú te des cuenta de qué es lo falso que hay detrás del desapego. Por ejemplo, hay mucha gente que no se quiere desapegar de los hijos por una razón y se llama miedo. Miedo a que les pase o miedo a que te pase. Y entonces a lo mejor encuentras por ahí algo y dices, ¿qué tan real es esto? ¿De qué tengo miedo? ¿O qué podría pasar? ¿Sí me explico? Y entonces te vas observando y lo vas viendo y vas soltando. Si para ti está siendo difícil, como te decía, podrías trabajar con cosas pequeñas, pero recuerda que aquí lo más importante es entregarlo interiormente. Si nos queremos desapegar, entreguémoslo interiormente. ¿Cómo va a ser el desapego? No sabemos. No tengas expectativas, ni cuánto tiempo vas a tardar, ni cómo va a ser. Simplemente tú estás presente viendo la transformación. Y muy probablemente esa transformación de desapego la veas bien sencilla. Cuando un día, ¿verdad? A lo mejor alguien nos dice, fíjate que me voy a ir para acá o fíjate que decidí tal cosa y nuestro sentimiento interior sea completamente diferente. Nuestro sentimiento ya no sea de desazón o de sufrimiento, ¿no? Entonces, creo que es como cualquier hábito, incluso hay que desapegarse hasta de las enseñanzas. Hay que tener desapego hasta en el servicio, porque una persona que está apegada a que le toque hacer siempre lo mismo, etcétera, y un día rota, imagínate el sufrimiento. Y eso es la personalidad, entonces. Hay gente que ha notado que en su vida la clave es
el desapego. No se llama dejadez, sino ver qué te está presentando la vida en ese momento y cuál es el tratamiento que se requiere, ¿no? Entonces, creo que la respuesta es tener la firme convicción de querer hacerlo y entregarle al ser interno esto y también trabajar con cosas pequeñas para ver cómo somos y observarnos frente a esto. Muy bien, pues miren que esta es la última filmina de esta charla. La pregunta para poder obtener el certificado dice, ¿de qué manera puedes aplicar esta idea del maestro Yogananda a alguna situación de tu vida, no? Mira, todo es un sueño y este apego que estoy sintiendo es un sueño. Estas condiciones son condiciones de trabajo. Así que bueno, ustedes aplíquenlo a algo y por ahí pueden contestar, ¿vale? Me ha dado muchísimo gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Estén pendientes para si quieren integrarse la próxima semana y les agradezco mucho el favor de su atención. Dios bendice su bien y estamos en contacto. Hasta la próxima.